Queridos amigos telespectadores de Lobos Televisión, de nuevo con vosotros, aquí, en vuestros hogares, permitiéndonos entrar en vuestros corazones también, porque a través del Espíritu Santo lo que queremos es que esa semilla quede en vuestra mente, en vuestro corazón, y cuando Dios disponga y vosotros también le deis permiso, pueda llegar a dar buenos frutos. Este es nuestro deseo y esta es nuestra oración también. Por eso semanalmente tenemos estos estudios yendo a lo que es la palabra, la letra, el contexto. Y estamos estudiando el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es precisamente ese libro que descubrió Martín Lutero. Ese libro que, junto con Romanos, también el libro de Romanos, ellos dos traen a la luz esa doctrina olvidada durante siglos, la justificación por la fe, donde gracias a que Jesús nos justifica por la fe que tenemos en Jesús, nos permite que esa justicia nos permite ir al cielo junto a Él. Y no es que seamos justos, pero nos hace justos, dado que nos permite que podamos llegar a tener esa relación con Jesús, pero siempre es Él el que lo entrega todo. Y hoy hemos traído con nosotros a un compañero, un amigo, un colega, el pastor Eufrasio Oropeza. Él es pastor de la Iglesia de Toledo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Muchas gracias, pastor Moliner, por la invitación y el gran privilegio que tenemos de poder participar en este encuentro del estudio de la palabra. La verdad que es una alegría y un gozo, y quiero expresar pues mis agradecimientos y también a estos estudios de estos medios, y también enviar un fraternal saludo a todos los telespectadores que posiblemente nos puedan ver, y con la esperanza de que puedan ser edificados y pueda su crecimiento ir hacia adelante a través de esta charla que tendremos en esta mañana. Pues sí, la verdad es que están muy ilusionados nuestros amigos telespectadores, porque en esta televisión la verdad es que ven gozo, alegría, ven todas aquellas cualidades que el ser humano quiere tener. Y gracias a la palabra de Dios y a la transformación que el Espíritu Santo va haciendo poco a poco en las personas, llegamos a un punto en que nos encontramos en plena libertad en Cristo Jesús. Así es, amén, así es. En esta ocasión vamos a estudiar un punto muy interesante que le hemos llamado la prioridad de la promesa. Prioridad de la promesa. Y la pregunta que yo te lanzo, Eufrasio, es: ¿tú has cumplido todas las promesas que en tu vida has hecho? Imposible, imposible, todas. El ser humano es infalible, ¿no? Y fallamos, así que no puedo decir que las he cumplido. Tal vez una buena cantidad he cumplido y otra cantidad, un porcentaje sin cumplir. Exactamente, eso nos pasa a todos. Pero sí que ha habido uno que ha cumplido perfectamente todo lo que ha prometido. Ese es nuestro Dios. Así es, así es. Dios es fiel y Él cumple y Él ha cumplido. Sí, Señor. Hay un versículo muy interesante antes de entrar en estudio, que se encuentra en Isaías 46. Isaías 46 nos dirá algo referente al tema de la promesa. Isaías 46, 11, donde dice: llamo desde el oriente al ave de presa, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he decidido y también lo haré. De manera que él lo que habla lo cumple, lo que decide también. ¿Por qué? Porque Dios es infalible, no como nosotros. Y teniendo a nuestro lado a un Dios así, a un Dios que cumple todas sus promesas, me da la garantía y la esperanza de que si Cristo en todas sus muchas promesas ha dicho: yo volveré e iré a por vosotros. Preciosa promesa, ¿verdad, pastor? Maravillosa promesa, muy, muy importante. Y ahora mismo estaba recordando
Es el mismo capítulo de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice, venid a mí y estemos a cuenta. Dios, ajá, queriendo cumplir su promesa, siempre en ese marco de la fidelidad, él baja nuestro nivel porque cumple su promesa y quiere que nosotros también seamos cumplidores de nuestros pactos y nuestras promesas. Qué bonito versículo, ¿no? Sí. El que has sacado. Estemos a cuenta, charlemos y cuéntame a mí todo lo que tienes y tus pecados, que serían, bueno, pues rojos como el carmesí, se emblanquecerán, sí, como la nieve. Qué bonito tener un Dios tan amigo, un Dios tan cercano, que habla con nosotros y nos dice, no te preocupes, has fallado, aquí estoy yo que nunca fallo. Y una de las cosas, Pastor Moliner, que hacen esa cercanía de Dios es la manera como Dios quiere condescender y se pone prácticamente a nuestro nivel, ¿verdad? Lo hace muy personal y eso es muy importante. Ya no vemos a ese Dios temeroso, lejano, justiciero, que nos han presentado muchas veces. Exactamente. Nos han presentado un Dios que era, bueno, aquello era terrible. Pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios y la lee con amor, con cariño, queriendo conocer a nuestro Señor Jesús, amigo, cómo cambia todo, ¿eh? Es una bendición. Te lanzo la primera pregunta. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre pacto y testamento? ¿Qué es lo que nos quería decir Pablo con estas dos palabras? Pablo habla en este aspecto de pacto y testamento, y hay unas diferencias bastante marcadas. Un pacto es un convenio, diríamos, que se hace entre dos personas, ¿verdad? Y es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo pacto con los patriarcas, con los profetas, uh-huh, con el pueblo, ¿no? Y un testamento ya es un legado que alguien deja, ¿verdad?, con ciertas condiciones a herederos. Eso es el testamento. O sea, un pacto va a ser siempre entre más de una persona, entre dos, y una persona y ya decide las cosas. Exactamente. Lo que Dios hacía con su pueblo era pactos. Pactos, exacto. Si tú haces esto, yo hago esto. Pero la verdad es que pocas cosas tenían que hacer el pueblo para poder tener la seguridad de entrar en esa nueva tierra, de entrar en ese reino que les tenía preparado. Solamente les pedía creer. Sí, es muy interesante eso. La mayor parte del cumplimiento y responsabilidad en el pacto estaba de parte de Dios. Y la persona que era la otra parte del pacto, su pueblo, los patriarcas, los profetas, realmente su accionar, diríamos que era el mínimo aporte que hacían era creer, tener fe, confiar. Detalles de acción humana. Y Dios mismo los habilita al ser humano para que eso pueda ser posible si el ser humano permite. Interesante, sí, ¿no? ¿Cómo actúa Dios con nosotros? ¿Cómo actúa Dios con su pueblo? Interesante. La salvación es por fe, no es por obras. Esto ya, bueno, lo hemos estudiado y lo hemos repetido muchas veces, pero es interesante recordarlo porque es difícil para el ser humano no hacer obras. Es difícil al ser humano tener al Dios que siempre le han presentado, y todas las religiones paganas tratan este tema. Tú tienes que hacer cosas, tú tienes que hacer obras para que yo pueda salvarte. Pero encontramos en la palabra de Dios que la salvación es por fe y no es por obras. Y ahora yo pregunto, ¿está diciendo Pablo que la fe abolió la ley? Pues no. Pablo mismo se explica cuando presenta eso, ese término de que la salvación es por fe. Y no es fácil entenderlo y aceptarlo. El egoísta corazón humano siempre está ávido de una palmada, de un halago, o por lo que has logrado, por lo que has hecho. Sin embargo, cuando vamos a la Sagrada Escritura y cuando nos presenta el concepto que lo descubre Lutero en la Sagrada Escritura, estudiando Romanos, estudiando Gálatas, que la salvación es solamente por fe, es esa fe que entonces, después de venir, impulsa al ser humano a obrar
porque la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Sí. O sea que yo no puedo alardear de que tengo una fe si no hay obras. Pero tengo que tener cuidado que es peligroso pensar que soy salvo por las obras. Y es lo que realmente el ser humano puede tener una tendencia fuerte a ir hacia ese lado y hacer cosas para obtener la salvación. Cuando no es así, no agradamos a Dios por las obras. Realmente la salvación es por fe. Esa fe que viene, dice Romanos 10:17, por el oír de la palabra. Una fe que va creciendo. Y a medida que crece, entonces impulsa a obrar en el marco del amor, de la condescendencia. Entonces lo que me estás comentando es que obras siempre hay, pero no nos podemos fijar en las obras que nosotros hacemos, porque entonces el ser humano, como muy bien indicas, es tan egoísta que llega un momento en que dice, si la hago yo, ¿para qué voy a estar pendiente de Jesús que actúe en mí? Ya lo hago yo, que soy suficientemente pues maduro, suficientemente hombre, para hacer yo estas obras. Ese es el peligro de fijarnos en nuestras obras, que las hacemos nosotros mismos. Hay un versículo muy interesante que quiero comentar contigo, se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 16. A ver qué te parece este versículo, Efracio. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras siempre hay, pero el fundamento de esas buenas obras, cuando uno tiene fe, ¿a dónde va dirigida esa glorificación? Porque el ser humano que hace obras por sí solo, lo que quieren es recibir halagos, lo que quieren es recibir palmaditas, como decías. Pero aquí está diciendo, esa luz va a hacer que tengáis buenas obras, pero inmediatamente ¿a quién glorifican? A Dios. Glorifican a Dios. Que es todo don perfecto, dice el salmista, viene de Dios. Toda buena obra viene del Padre de las Luces. Así que cuando esas obras realmente son hechas porque el amor de Dios vino al corazón del ser humano, del hombre, entonces esas obras alumbran, esas obras glorifican a Dios y no al hombre. Hay grandes filántropos en el mundo, de eso tenemos una historia incontable. Muchos, sí. Pero realmente detrás de esas grandes obras hace falta un ingrediente muy importante, que es el amor, que es la fe. Y es básico. Sí, lo interesante es que siempre que, bueno, pues tengo que dar este estudio bíblico a gente que viene de un mundo donde todo se paga. Yo quiero ir al colegio, tienes que pagarlo. Yo quiero comida, tienes que pagarlo. Yo quiero pues tener una semana de ocio, tienes que pagarlo. Tienes y tienes. Y ahora tú me estás diciendo que aquí no hay que pagar nada. Me estás diciendo tú a mí ahora que para obtener yo la salvación yo no tengo que hacer nada. Claro, eso para el ser humano es muy difícil. Es muy difícil, haciendo siempre cosas para conseguir algo, ahora me dice la palabra de Dios, no, ya está todo hecho. Eso es difícil. Sabe, pastor, que de allí la exclamación de algunas personas que han dicho, ¿qué hago por ti, Dios? ¿Qué hago por ti? Y Dios dice, no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? No, solamente entrégame tu corazón, lo único que puedes hacer. Entonces, cuando eso sucede, cuando se da ese milagro, entonces empiezan a surgir las obras y aún la persona ni lo puede notar. Y se da cuenta. Es una obra espontánea, porque viene de arriba, viene de parte del cielo. Qué bueno. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, que ahí está la ley, pues para hacer algo, pues para que nos pueda reconducir aquello que a veces lo estamos haciendo mal. En Romanos capítulo 3 podemos leer lo siguiente. En Romanos capítulo 3, versículo 28, después de una larga exposición que hace Pablo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el versículo 31 dice, luego invalidamos la ley por medio de la fe, meganoitos,
dice Pablo constantemente, en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. ¿Cómo podemos compaginar esa ley y esa fe y esas no obras? ¿Cómo se compagina? Es interesante que realmente Pablo queda claro en lo que expone en cuanto a este conflicto. Y Pablo sabía que el problema humano radicaba en eso, ¿no? Querer sobresalir y querer obtener la salvación a través de las obras. Y es el problema, pero Pablo lo deja claro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros compaginar eso? Un paréntesis. Sí. Pastor, ¿Pablo había pasado por esa situación durante muchos años? Claro, claro que sí. Pablo había vivido en el marco de la ley, queriendo obtener la salvación por la ley. Pero un día que se encuentra con Jesús, entonces cambian todas las cosas. Y sabe, pastor, que es muy interesante eso, porque realmente cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, ¿sí? Dios abre el Mar Rojo, les da luz, les da sombra, les da alimento. Y después un día, cuando ellos han visto la magnitud, la grandeza, la misericordia, el amor de Dios, entonces Dios les dice, mira acá, tengo 10 reglitas. Y cuando el pueblo la ve, dice, claro que sí, Dios, porque han visto la magnitud de Dios. Y allí está el asunto. Una vez que nosotros vemos la grandeza, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, ¿qué es la ley? La ley es una alegría, la ley es un gozo, es un placer. Está bien, o sea que primero lo que hace Dios es que te libera del faraón, te libera de Egipto, así te libera de todos los pecados, te hace pasar por ese mar rojo, te hace pasar por esos momentos de angustia, de pasa que no hay problema viniendo conmigo, te da absolutamente todo. Así y dice, es. ¿Estás gozando de la libertad? Sí, pues mira lo que tengo para ti. Y es agradable allí, es agradable. Claro, dices, ahora entiendo. El asunto es que el ser humano tiene la tendencia a poner la ley y las reglas y las normas. Y entonces la magnitud del amor de Dios queda en oculto. Entonces vemos la ley, a mí no me gusta la ley así. Claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Podemos leerlo en Gálatas 3:19. Si lo tienes ahí, sí, Gálatas 3:19 nos indica el propósito de la ley. Y allí está muy claro el apóstol cuando presenta esa función de la ley. Y dice lo siguiente. Gálatas 3:19. Sí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. Interesante, ¿no? Fue añadida, porque muchos piensan que una vez que se han encontrado con la simiente, la ley ya no les hace falta. Desaparece. Ya está. O sea, ley fuera. Ya no quiero más leyes. Se acabó. Vivo en Cristo y vivo la gracia de Cristo y vivo la misericordia de Cristo. Yo ya no quiero la ley. Y le pegan una patada a la ley. Y dicen, yo ya se acabó con ella. Pero sabe, pastor, que es interesante que yo he llamado, no sé si a través del tiempo lo escuché o algo pasó, pero Dios ha puesto en la conciencia del ser humano lo que yo he llamado el gran policía de Dios, que es la conciencia. Cuando me encuentro con Cristo, entonces ya yo puedo matar, porque la ley dice no matarás. Entonces ya está abolida la ley. Puedo robar, puedo... Pero no, ¿por qué no lo hago? Porque la ley todavía existe. Una vez que Cristo llega, no minimiza la ley, engrandece la ley. Porque ahora yo veo la hermosura, el propósito de la ley. Cuando la ley, se ha comparado la ley como el espejo. Tú te miras al espejo, tienes una mancha, y el espejo dice, tienes una mancha en la cara. Ahora el espejo saca una mano y te limpia la mancha, ¿no? ¿Y si limpias el espejo para quitártela? La mancha permanece. Pero entonces sí. La mente me dice, tienes que ir al agua. Entonces el agua sí, ahora sí el agua y el jabón me limpia, me quita la mancha. Entonces, exactamente, la ley me muestra el problema, me muestra el error, el pecado, y entonces, ¿dónde está la solución? En Cristo Jesús. Y claro, ahí se resuelve el problema. Sí, el asunto es interesante porque a la pregunta de ¿para quién
para quién se hizo la ley en Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo nos dice exactamente para quién es la ley, para quién fue puesta la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice? 1:9-10. ¿Qué dice? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, sí. Y para cuantos se oponen a la santa, a la sana doctrina. Entonces, la ley es para el transgresor. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo me encuentro con la simiente que dice Gálatas, porque la ley fue puesta hasta que vino la simiente. Muy bien. Mientras tú permanezcas en la simiente, mientras tú permanezcas en Jesús, bueno, pues la ley está ahí vigilante. Pero ¿qué ocurre cuando yo me separo de Jesús? Entonces ya viene la ley, dice, ¿qué haces por aquí? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Cómo que transgredes todas estas cosas? Marcha otra vez hacia Jesús. Porque antes, la verdad es que yo no conocía a Jesús. Yo conocía solamente la ley. Y me esforzaba por cumplir la ley. Pero siempre caía. Y siempre pecaba, siempre transgredía. Hasta que un día me muestran a Jesús y digo, ¡wow! Esto es maravilloso, ya dejé de pensar en la ley, porque Cristo es la ley del amor. Y yo estoy con Él, fantástico, maravilloso, pero a veces esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa que me hace separarme de Cristo, viene la ley y me dice, pero ¿qué haces por aquí, Javier? Marcha otra vez. Pero la ley, como muy bien has dicho, nunca desaparece, está ahí, porque la ley es eterna. Pero sabe, Pastor, que es muy interesante lo que estás diciendo, porque es que la ley cobra sentido y significado y me llena de alegría y de gozo cuando yo me consigo con la simiente. Antes es una carga, es horrible, es pesado, óyeme, no se puede, no se puede humanamente. Pero cuando yo me encuentro con la simiente, Jesús me ha encontrado, ha tocado mi vida, ha transformado mi ser, entonces cuando veo la ley, esta es la ley del que me ha salvado, maravilloso, ¿cuál es el problema? Ahí está la gran diferencia en vivir fuera de la simiente, bajo la ley, ahí sí se está bajo la ley, o en la simiente, liberado de la ley porque soy obediente a la ley. La ley no me señala. Es que esa ley en Cristo es que va mucho más que la ley que está grabada en piedra, porque Cristo dijo, porque Jesús no vino a abrogar ni a quitar, vino a cumplir. Así es. ¿De acuerdo? Entonces Cristo dijo, mirad, yo no he venido aquí a abrogar, he venido a cumplir la ley y a los profetas. Porque oísteis que fue dicho, no matarás. Y es verdad, la ley dice no matarás, pero yo os digo que el que insulta mata. O sea, ese paso de más, dices, ahí va, yo toda mi vida me he esforzado en no matar y no mato, pero estás insultando, estás mirando mal. Pero es que eso no lo puedo. Es que mientras estés en esa ley de piedra, vas a hacer todos tus esfuerzos para cumplirla. Pero yo te voy a dar otra que es imposible a no ser que estés conmigo. Pero cuando estás con él, amigo, dices, pero qué precioso que es eso. Y allí se cumple lo que dice San Juan, sin mí nada podéis hacer. Absolutamente. Entonces, o sea, es muy interesante no eso. No podéis nada. Sí. Sin mí nada podéis hacer. Y en Juan, ¿dónde dice? En Juan capítulo, donde habla de la vid, separa, sin mí no podéis hacer nada. Ah, no, y en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí nada podéis hacer, todo lo puedo en Cristo. Bueno, querido amigo telespectador, hay que elegir. Sin mí nada podéis hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien traído ese versículo, interesante, Pastor, porque le damos a nuestros amigos telespectadores, bueno, pues la materia, le damos las viandas que ellos deben de
masticar y alimentarse a través de la palabra, porque lo tenemos todo resuelto en la palabra. Es que, Pastor Moliner, ahí está el secreto del poder y el infortunio de no poder. Ahí están las dos cosas. Ahí está. El secreto del poder en Cristo Jesús. Sin mí nada podía ser. Y Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Bueno, pues dime, hablando del tema, ¿no?, que estamos aquí centrados en lo que es Gálatas, ¿la ley existía antes del Sinaí? ¿O la ley fue puesta en el monte Sinaí cuando salieron de Egipto? De hecho, hay algunos que se temerariamente dicen que la ley fue dada a los judíos, ¿verdad? Pero existía antes, mucho antes, de hecho, antes de la creación del mundo. Porque la ley se aplicó en la rebelión en el cielo. Ahí, ¿verdad?, ya hubo rebelión. Ahí hubo ley. Hubo ley. Porque si no había ley, pues entonces no había orden. Y se aplica la ley porque se causó un desorden. Se rompió, se quería romper un orden que había, los principios. Y entonces se aplica la ley. Luego, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, también se aplica la ley. ¿Por qué salen ellos del huerto del Edén? Porque hay una ley. Claro, la ley estaba invisible, estaba tácita, no estaba escrita. Pero cuando Dios los saca del huerto del Edén, allí entonces se dispara el cronómetro del tiempo y se empieza la ley a hacer su efecto. Romanos 6:23, ¿verdad? Todos los que han pecado, sí, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado es muerte. Ahí está. Entonces, Adán y Eva empiezan a morir cuando son sacados del huerto del Edén porque infringieron la ley. Así es. Así que ha existido siempre. Desobedecieron. Que la ley está marcando. En definitiva, la ley es el carácter de Dios, pues que se lo tuvo que dar en piedra y después, bueno, pues a través de toda la palabra de nuestro Señor Jesús, diciendo, mirad, yo soy así. Es que no puede haber en ningún sitio donde no haya ley. Es imposible. No, sería un desorden, sería una anarquía total, que cada uno hiciera lo que bien le parecía, y así fue el pueblo judío, ¿no? Ala, pues que cada uno haga lo que bien le parece, no podría ser. Y una pregunta a la final que quiero hacerte, Pastor. Ahí yo veo dos entregas que Dios hace a su pueblo. La primera, la promesa de Dios a Abraham. La segunda, la ley de Dios a Moisés. Ahí hay dos entregas. ¿Podríamos hablar un poquito sobre estas dos entregas que hace Dios, tanto en aquel que comienza el pueblo hebreo, que es Abraham, como en Moisés, donde ya ese pueblo ya desarrollado sale liberado de Egipto? Sí, cuando nosotros vemos la promesa que Dios hace a Abraham, es una promesa para los milenios del futuro, ¿no? Basada en la fe y la creencia de Abraham. Y y Dios le da esa promesa, ¿verdad?, de bendecirle, bendecir su simiente, de ser una gran nación incontable, basado a la confianza, a la fe, a la creencia que Abraham tenía en Dios. Y eso, pues, es muy interesante el ingrediente de creer. ¿Cuántas cosas se pueden lograr a través de la fe? Y dice la palabra que Abraham fue justificado. Sí. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Por justicia, ¿no? Dice, vamos a leer un poquito este versículo para que nuestros telespectadores, nuestros amigos nos sigan. Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Esto no quita la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Claro que no, definitivamente no. Más bien es que no la quita, la refuerza, la pone sobre evidencia y la pone gráfica para que los seres humanos puedan tener una guía más certera, ¿verdad? De lo que Dios desea para nosotros. Exactamente, así es. Acaba diciendo, porque si la herencia es a base de la ley, ya no depende de la promesa, pero Dios la otorgó a Abraham mediante la promesa. Esa promesa, claro, de saber que Dios siempre va a estar ahí, ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, mirad, si tú crees lo que yo te digo, lo tienes todo. No le den más vueltas, lo tienes todo. Así es, así es. es importante, ¿no? Esa promesa que Dios hace siglos atrás, luego Dios renueva esa promesa con el pueblo de Israel. Y me llama la atención que es Dios el que siempre toma la iniciativa. Es Dios el que siempre ha tomado la iniciativa. Dios se le aparece a Abraham, habla con él, lo saca allí, ve las estrellas del cielo, sí, hace Dios esa promesa. Ahora, ¿qué mérito tenía Abraham para que somos gusanos, somos nada? Y Dios se presenta ante este hombre simplemente por el hecho de la creencia y la fe. Luego, cuando ya hay todo un pueblo que es acreedor de esa promesa de Abraham, entonces Dios hace la segunda entrega de la ley, de esos 10 mandamientos. Aquí está. Estas reglas para que tú puedas saber cómo son las cosas y entonces yo voy a cumplir mis grandes promesas, mi palabra comprometida, la palabra de Dios empeñada allí. Qué bonito es, como poquito a poco cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, cuando uno bucea la palabra de Dios, ve que efectivamente Dios elige a Abraham y dice, tú vas a ser el padre de un pueblo que yo le voy a dar a él todo, pero basado en este pacto, creed lo que yo os diga, pero se lo voy a dar también por escrito, para que vosotros poseáis mis escritos. Pero no es para vosotros solamente. Tenéis que compartirlo con todos los demás, porque esto es para todos, porque todos sois mis hijos. Pero yo he elegido a un pueblo pequeñito, a un pueblo que no tiene mucho, no tiene una relevancia muy grande sobre los demás, pero por mi amor yo os elijo para que seáis portavoces y portaluz de toda la esperanza y de toda la salvación que yo quiero para todos los pueblos. He estado pensando que Dios hubiera podido bañar al mundo con ángeles, entregando esa promesa a cada ciudad, a cada región, a cada lugar, a cada persona. Pero ha seleccionado un grupo de personas que pudiesen ser los depositarios de esas promesas y de esa ley para compartir con los seres humanos. Y somos privilegiados, pastor, somos privilegiados al conocer un poco y compartir eso que hemos recibido de Dios con tantas personas que necesitan. Es un privilegio muy grande. ¿Tú eres feliz, sí, así? Muy feliz. Compartiendo muy todo feliz. Lo que Dios te ha dicho. Así es, así, muy feliz. ¿Y qué entonces quieren los ángeles? Déjanos ser más felices de lo que somos. Déjanos hacerlo a nosotros. Y el Señor dice, no, este privilegio es para mis hijos. El que lo quiera, que vaya y que sea feliz compartiendo lo que yo le he dado. Así es. Qué bonito. Más maravilloso, sí, muy maravilloso. Pues muy bien, pastor. Pues un privilegio tenerte con nosotros para poder estar estudiando la palabra de Dios, porque siempre es una fuente inagotable de agua fresca para todos aquellos que tengan sed, para todos aquellos que estén sedientos. De manera que contamos contigo para una próxima emisión. Podemos estudiar también otra perícopa de otro libro que quizás estudiemos dentro de poco. Así que estarás invitado para que podamos nosotros disfrutar de lo que es la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Moliner. La verdad que es una alegría y un gozo poder estar estos minutos acá. Y quisiera hacer un llamado a nuestros telespectadores. Adelante, a centrarse realmente en este tiempo final que vivimos en la santa palabra de Dios.
la única guía que nos está quedando en medio de tanta confusión. La palabra de Dios presenta una guía certera, unas declaraciones muy importantes para el ser humano. Dios ha dejado este libro, es su palabra empeñada, y quiero, pues, nuestros amigos, nuestros telespectadores, desafiarles, animarles a que nunca o diariamente puedan tener un encuentro con la palabra y de esa manera su fe pueda crecer, su creencia pueda solidificarse y seguir adelante. Que Dios pues bendiga a todos y estamos a la orden, pastor. En cualquier momento podemos volver a cuadrar un tiempo para compartir. Pues muchísimas gracias, pastor. Y también a nuestros amigos telespectadores, agradecerle que habéis estado ahí, al otro lado del televisor, escuchando, apuntando y también escribiendo preguntas que vosotros tengáis, porque siempre que podamos vamos a resolverlas, vamos a contestarlas. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y nos vemos la próxima semana.